Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo sistema operativo para el iPad, iPad OS 14. Ya vimos en los dos capítulos anteriores el nuevo sistema operativo para el iPhone. Y realmente yo creo que este capítulo puede ser más reducido porque muchas de las novedades están compartidas entre ambas plataformas, aunque siempre hay que tener en cuenta que el iPad tiene una serie de características que lo hacen diferente, entre otras cosas y principalmente su tamaño. Desde luego, bajo. o sea, desde mi punto de vista, está claro hacia dónde nos quiere llevar Apple. Cada vez está más claro que quieren que utilicemos el, el lápiz, el lápiz digital que se puede comprar aparte. Se puede. está muy mejorado la parte de la escritura, el reconocimiento de la escritura, el poder tomar notas con el iPad y quieren que usemos el iPad de una forma muy parecida a lo que podría ser un ordenador. Aún así, yo sigo pensando que el ordenador tiene su espacio, yo soy una fan del ordenador y creo que el iPad es fantástico y lo uso muchísimo, pero cada cosa tiene su lugar. Este verano estuve unas semanas sin ordenador porque se me estropeó, lo tuve que mandar a reparar y mientras estuve sin ordenador, es verdad que pude continuar trabajando con el iPad, pero había algunas cosas que no hubiera podido hacer de ninguna manera. Y mmm, sobreviví como pude con los ordenadores que había por casa y haciendo pues casi el pino puente, básicamente el pino puente. Es verdad que el iPad es una máquina muy, muy, muy potente, pero para mí todavía... Todavía, y ojo, hablo siempre desde mi punto de vista, no puedes sustituir un ordenador. Dicho esto, es mucho más fácil llevar adelante o sacar adelante ciertas tareas desde un iPad que desde un iPhone, obviamente, aunque solo sea por cuestión de espacio. Vamos a empezar desde el principio y quiero que veas la pantalla de inicio del iPad. Hay una cosa que a lo mejor, bueno, ya lo sabes, no es nuevo en este sistema operativo, lleva ya tiempo con nosotros, pero creo que no está de más recordarlo ahora. Lo primero, cuando estás en cualquier pantalla del iPad, hay varios gestos que puedes hacer con los dedos en la pantalla del iPad y que te van a sacar de la mayoría de los apuros. Son tres. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en Macparatodos.es barra prueba. Recuerda, mac para barra prueba